Volver como lo han hecho ahora, porque este... desde entonces en nuestras islas Daniel Torino, Jorge García, Luis Brescia, bienvenidos. Razón invadió su corazón el dolor. Hoy vuelven con la esperanza de haber cumplido con sus hermanos que quedaron para siempre en las Islas Malvinas. Y de hoy en más llevarán este testimonio a todas las instituciones educativas de nuestra provincia de San Luis. A todos aquellos que quieran el testimonio de San Luis. Ya están allí nuestros héroes. En el nombre del pueblo de la provincia de San Luis, este día es memorable para nuestra ciudad. Atrás dejé mi pasado, cargado de emociones y dolor. Yo regreso aquí y me encuentro con lo que soñé hace 32 años. Con el recibimiento de un pueblo. Gracias, gracias por habernos permitido revivir todo esto que durante el año lo llevamos guardado y en una mochila pesada. Gracias, señor gobernador. Gracias, intendente, también. Bueno, solamente lo mío también, agradecer a Villa Mercedes, agradecer a todo San Luis, a este pueblo hermoso que nos ha dado, nuevamente nos ha hecho vivir una alegría inmensa. Esto comenzó hace una semana en San Luis, una despedida hermosa, y hoy nos reencontramos acá
muchacha que se llama Marina, con una cantidad impresionante de público que nos vino a recibir. Muchísimas gracias. A toda mi familia, a mis tres hijos, y a toda mi familia que está presente, y a todas las personas especiales que me han acompañado durante estos 32 años, como un compañero mío dijo, una mochila muy pesada de llevar. Gracias. A todos. Lo que se le olvidó decir a Antonio Serfín es la primer guitarra y el primer guitarrero puyano que tocó en nuestras islas Malvinas. Tuve que esperar para esto. La nación no lo hizo. Y acá en San Luis hoy se logró. Pasó mucho tiempo. Volvimos escondidos cuando volvimos de la guerra. Hoy nos hicieron cerrar las cortinas del colectivo, pero era para esto, para esta sorpresa hermosa, ¿no? Pero nos hizo recordar esa época y no imaginábamos esto. Realmente de corazón, muchísimas gracias. Y ayer los ingleses, mientras revisaban nuestras pertenencias, pensaron que nos humillaban cuando nos quitaron lo que traíamos. La mayoría de las cosas nos quitaron, la turba, la piedra, pero no nos quitaron lo que pudimos vivir allá. Descargar nuestra mochila y rendir honor a todos nuestros héroes.